I have never promised anything about blood, tears, toil, and sweat. Delle decisioni irrevocabili. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Majesty, Union. For always, sir. Wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. En ocasiones vivimos ajenos a lo que pudo pasar. La historia es un relato de hechos, de políticas, de aventuras personales y colectivas. Pero también lo es de situaciones que estuvieron cerca de suceder, de acontecimientos que pudieron desencadenar fenómenos maravillosos o terribles. La Segunda Guerra Mundial fue una gigantesca cadena de producción de muerte, un conflicto industrial de modelos económicos. La hegemonía mundial estaba en juego. Primaron la propaganda y la producción a gran escala y para ello se desposeyó a las personas de su humanidad. La propaganda ha llegado hasta nuestros días con justificaciones de todo tipo, como la de las bombas atómicas lanzadas sobre Japón o el negacionismo del Holocausto. Las nuevas máquinas de guerra arrasaban ciudades enteras. Los derechos humanos pasaron a mejor vida. La aparente sociopatía de los líderes mundiales, su nula compasión, su capacidad de desalmar a las víctimas con la excusa del mal menor, primó por encima de todo. Había que arrasar, había que ejemplificar. O tal vez los grandes hombres de la guerra no fueron más que víctimas de sus circunstancias. Nuestro mundo más cercano, nuestras ciudades y pueblos, podrían ser diferentes de lo que son si una operación militar de los aliados se hubiera puesto en práctica en 1942. La mayoría de nuestros padres o abuelos ni siquiera supieron que la gran guerra que asolaba el mundo acechaba nuestro país. La mayoría de las personas de entonces tenían bastante con sobrevivir en plena posguerra. La dictadura de Franco vivía sus días de plomo y barrotes, el punto álgido de su oscura represión. El acceso a los medios de información estaba reservado a unos pocos. El común de los ciudadanos, la mayoría analfabetos, no leía periódicos, ni mucho menos tenía en su mano oír una emisora de radio libre. La propaganda nazi se infiltraba por todas partes. Tiempos de hambre, de miedo, de profunda incertidumbre. Esto es una cartilla de racionamiento. Los mayores la recordarán y no con agrado. Y esto otro, la enciclopedia escolar que usaban todos los estudiantes. Ese era el ambiente de los años 40, años de adaptación a la dictadura de los que ganaron la guerra. Muchos de nosotros, a pesar de estar en la era de la información, quizá tampoco conozcamos lo que estuvo muy cerca de pasar en Andalucía en los años 40. Si afirmamos que Dwight D. Eisenhower planteó lanzar paracaidistas sobre Sevilla o tomar los puertos de Cádiz y Málaga, se dibujará en nuestro rostro una mueca de incredulidad. ¿Paracaidistas americanos cayendo sobre Sevilla? Y se estudian las posibilidades, los diversos posibles escenarios, llegar hasta Sierra Morena y defender Sierra Morena con Gibraltar y todo lo demás, con penetración por Almería, por Huelva, por Cádiz, etcétera, hacia el norte, hacer una línea de defensa precisamente en Sierra Morena, y después, pues, con otras posibilidades, pues poder llegar incluso hasta los Pirineos. La operación Backbone, espina dorsal,
podría haber supuesto el fin de la recién instaurada dictadura militar del general Franco, aunque también hubiera provocado la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. La vieja Europa estaba bajo el dominio nazi. París ya no era una fiesta. Las divisiones de Hitler amenazaban y atenazaban todo el continente. En Asia, Japón ataca China, las Filipinas, Corea, Vietnam. Los Estados Unidos entran en guerra tras el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre de 1941. Andalucía y la península ibérica en general siempre han sido un baluarte estratégico. Hoy en día existen tres bases con tropas extranjeras en suelo andaluz, dos de uso conjunto, Morón y Rota, y una británica, Gibraltar. Gibraltar es uno de los escenarios fundamentales de esta historia. Está en manos británicas desde el siglo XVIII, pero su ubicación geográfica es el sur de Andalucía. Por eso es una plaza militar clave. Por eso el gobierno británico operó sobre este lugar como operó durante la Segunda Guerra Mundial, ordenando, entre otras cosas, la evacuación masiva de su población. Para la mayoría de los españoles, Gibraltar es un lugar con no muy buena fama. La gente va allí y hace compras, ve los monos, se fotografía con las cabinas tipo British y se vuelve a su casa. Pero pocos españoles y quizá pocos británicos saben que aquí solo se hablaba español hasta la Segunda Guerra Mundial. La generación de mi abuela, por ejemplo, no hablaba en inglés. El lenguaje español dominaba aquí en Gibraltar. Muchos de los evacuados que fueron a Inglaterra no habían estado más lejos que campamento en un coche de caballo. Nuestra historia comienza indagando por sus cementerios. La mayoría de las personas que visitan el Peñón conocen el cementerio de Trafalgar, un lugar con aires románticos. Pero existe otra necrópolis de mayor tamaño justo en terrenos fronterizos al mar, pegados a la linde de la pista del aeropuerto. No hace demasiados años, una mujer buscó los restos de su padre por estas tumbas. Había caído al mar en su avión en diciembre de 1939. Tras muchos años de silencio oficial, un viejo diplomático le confesó que había visto su cadáver, junto al resto del pasaje, en Gibraltar. Las autoridades se los habrían mostrado para después enterrarlos en una fosa común. Pero la mujer, que en 1939 era tan solo una niña pequeña, nunca consiguió más información. Mi padre está enterrado en Gibraltar, según creo, con nombre falso. Yo lo he buscado y no logro encontrarlo porque es imposible. Yo no sé si Leopoldo Yomi llegó a ser cónsul, pero era el hombre de confianza del gobierno de Franco en Gibraltar. Y un día, después de mucho tiempo, era muy, muy cariñoso conmigo, muy buena persona, estábamos comiendo en un restaurante. Y a mí se me quedó lo que estaba comiendo aquí porque me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa que hasta ahora no he podido decir, pero ahora sí lo puedo decir porque he caído en desgracia con el gobierno de Franco. Así es que me considero liberado de todo. Tu padre lo recogí yo, el cadáver, en la rada de Gibraltar y lo enterramos en Gibraltar. Pero no te puedo decir dónde porque ni a mí me dijeron dónde estaba. Y a partir de ahí yo me fui a los archivos del cementerio y todo eso. Pero yo no encontré nada que pudiera relacionarlo con mi padre. Nosotros también hemos preguntado, y a nadie le suena el caso. Así son las guerras. Fábricas de víctimas, entre ellas, siempre la primera, la verdad. La verdad que Carmen Gross nunca sabrá del todo, ni probablemente ninguno de nosotros. No obstante, vamos a investigar un caso que es poco conocido y que pudo ser el desencadenante para que España entrara en la Segunda Guerra Mundial. El primer accidente de un avión de Iberia, del Junkers 52 M Cava, pilotado por Eugenio Gross. El avión cubría la línea Tetuán-Sevilla y se perdió en el mar la mañana del 18 de diciembre de 1939. En esta historia, los recuerdos parecen sombras fugaces. Apenas queda nada. Hay muertos que son incómodos, episodios que es mejor ocultar. Mariano Estrado, podemos ver algún documento, mapas del protectorado, diplomas, el tesoro de un huérfano. Mi padre era comandante del ejército de aviación
era comandante y había ingresó en el ejército, en el cuerpo de ingenieros, y se pasó a aviación. Carmen Gross solo conserva la cámara de fotos que los alemanes le entregaron a su padre, o una de ellas. Su madre destruyó las fotos y los papeles. Yo creo que ella tenía miedo de que esto tuviera unas consecuencias, que era absurdo, porque después de 50 años tú comprenderás qué consecuencias va a tener. ¿Quién tiene la culpa de lo que hizo mi padre? Ni yo, ni mi madre, ni nadie. Pero ella tenía esa mentalidad y en un viaje mío, yo viajaba entonces bastante, cuando volví, quise ver un álbum de los de mi padre y me encontré que no había nada, ni las condecoraciones, ni los álbumes, ni fotos, ni nada. Era un equipo carísimo para la época que fue empleado, según la propia Carmen, para espiar a los aliados. Fotografiaba todo el movimiento de buques que venían a Gibraltar, de los aliados. Y claro, pues hicieron un aviso al gobierno de Franco de que ese piloto con nombre, con apellido alemán, y que pasaba todos los días por encima, no sé si era diario o era un día y otro, eso no te lo puedo decir, pero vamos, muy a menudo, claro, que pasaba por encima de Gibraltar, que no pasara más. Le hicieron esa advertencia, porque, y luego, claro, lo derribaron, entonces eso se silenció por completo, porque hubiera sido un incidente diplomático muy importante en unos momentos en que la situación era muy tensa. En el vuelo Tetuán-Sevilla del 18 de diciembre del 39... perdieron la vida 8 personas. Podemos atisbar un poco de las historias de Eugenio Gross y de Antonio Bazán, jóvenes veteranos de guerra. Ya no había héroes, ases de la aviación. Solo un expediente que había que cerrar. El gobierno de Franco no puso facilidades. Más bien, todo lo contrario. He tenido acceso al expediente y he visto que fue cerrado sin declarar probado nada. Pretender que todo lo que no les gusta a un bando o al otro se elimine, me parece eso poco inteligente y poco realista, porque ese hecho de mi padre está ahí y no lo van a destruir por eso, está ahí y está ahí. Pero, ¿qué ocurrió realmente con el vuelo Tetuán-Sevilla del 18 de diciembre de 1939? El periodista Alejandro Ramírez, que dirige la revista de inversión, ha investigado el caso durante años. Ha entrevistado a la mayoría de los implicados y ha podido estudiar los documentos oficiales. En el libro El primer disparo se recoge la mayor parte de sus conclusiones. Hemos hablado con Cecilio Yusta, experto en aeronáutica y con mandos del Ejército del Aire, para tratar de encontrar una versión sólida. Yo tuve ocasión de entrevistar a Paco Caparrós, que era el mecánico de Iberia, que luego se jubiló en Iberia con muchos años, que era el mecánico que dio la salida del vuelo, que creo que era el 1202, el 1202 o algo así, el número de vuelo, de Tetuán a Sevilla. Por la mañana, a primera hora de la mañana, salía a las 8, de 8 a 9 era el vuelo. Y en la salida no vio nada raro. En ese vuelo viajaban 5 pasajeros, 3 españoles, un alemán, un holandés y un sexto pasajero, pero que era un comandante del ejército, un aviador, un tal Bazán, que probablemente, es probable, que fuera sentado a la derecha de Gross. Lo primero que llama la atención es que las condiciones meteorológicas de aquella mañana eran realmente malas. Nubes bajas, tormentosas, mucha tormenta, rayos, lluvia fuerte, lluvia torrencial y engelamiento. El comandante del avión, Eugenio Gross, era un piloto con mucha experiencia, conocía bien la ruta, había volado mucho durante la guerra, con buen y con mal tiempo, y para él no era ningún tipo de problema. El capitán Gross y su tripulación decidieron despegar. A las 8:04 de la mañana mantuvieron una comunicación por radio. Volaban bajo, pero el vuelo no parecía presentar problemas. Normalmente ese vuelo se realizaba entre 6.000 y 7.000 pies, pero es muy posible que por la tormenta, pues en esa época que se servían de referencias visuales, pues preferían ir más pegado al terreno, en este caso al mar, y por eso volaban tan bajo. Pero las primeras comunicaciones no revelan nada extraño. A las 8:14...
La tripulación despliega la antena de alta frecuencia y pocos segundos después, el Junkers, pilotado por el capitán Gross, cae al mar. Es verdad que esta antena podía traer algún rayo, pero si la tripulación hubiese visto algún peligro, no la hubiese desplegado. Ahora sí, coincide prácticamente el despliegue de la antena con la desaparición del vuelo. Aquí empieza un relato plagado de contradicciones. El avión, lo que sí parece es que estaba demasiado roto para haber sido que hubiera habido cualquier tipo de problema, una parada normal de motores, y que se hubiera ido al agua irremediablemente, y que, como se trataba además de un avión de tren de aterrizaje fijo, no podía intentar tomar sobre la panza, y en esa situación intentar posarse en el mar con un tren de aterrizaje fijo debajo, pues es prácticamente imposible salir con bien. El primer barco que llegó a recogerla fue el Thiersen, que era un barco pequeño del tipo Yacht, de una flotilla que había para el control del contrabando. La tripulación del Thiersen dijo ver el avión en llamas cayendo en picado, lo que se contradice con el hecho de que su rueda de cola no se viera afectada por el fuego. A las 8:15 de la mañana, el capitán del Thiersen anuncia que ha visto caer un avión en aguas del estrecho. La primera versión del capitán dice que el avión volaba normalmente, pero que entró en una nube de fuerte lluvia, que sintió como perdía potencia, y cuando lo vio de nuevo ya caía envuelto en llamas y verticalmente estrellándose contra el mar. Yo creo que sería muy difícil ver a un avión envuelto en llamas, mirar al cielo, mirar y ver un avión envuelto en llamas sin un aviso previo. Hay un informe que realizan las autoridades españolas en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que revela que hay una cuerda de algodón que llevaba la rueda de cola que no está quemada. Claro, dicen, le resulta bastante extraño a los investigadores, porque si el avión caía verticalmente envuelto en llamas, lo lógico es que esa cuerda de algodón estuviera quemada. No lo está, lo que ellos interpretan como que la rueda fue separada en el aire del aparato y cayó de manera independiente al mar. Si hubiera caído el avión en llamas, inmediatamente las llamas en un avión que está cayendo hacia el mar se van hacia la cola. Siguiendo con la versión del capitán del Thiersen, es importante destacar que él anuncia a las autoridades de Gibraltar que están sacando heridos del avión y que van hacia Gibraltar y que tengan preparado un dispositivo médico para poder atender a los heridos del accidente. Posteriormente, casi 2 horas después del accidente, cuando el Thiersen llega a Gibraltar y está allí todo el dispositivo preparado, la sorpresa de las autoridades, tanto gibraltareñas como españolas mayúsculas, porque ven que no hay nadie a bordo de la patrullera inglesa, solo está la rueda de cola del avión. El Active tiene una serie de notas que dice que recogieron alguna ropa, había restos de cadáveres que no los recogieron porque estaban destrozados, una saca de correos. Hacen un inventario con lo que tiene la saca de correos y cosas así, y pocas cosas. La posibilidad de que los cadáveres hubieran sido enterrados en secreto no parece encajar con el despliegue diplomático y militar que se vio en el Peñón durante la mañana del 18 de diciembre de 1939. A mí me cuesta trabajo creer que se pudiera producir eso, principalmente porque todo el mundo estaba movilizado en Gibraltar y en Algeciras ese día, y si esperando la llegada de heridos, si llegan a llegar los cadáveres del vuelo español y que los ocultaran a la vista de las autoridades españolas, me parece un poco complicado. Las hipótesis que pueden explicar la caída del vuelo Tetuán-Sevilla son estas. En primer lugar, un derribo por parte de una potencia extranjera, lo que habría acarreado consecuencias muy graves. La principal polémica que se crea en este primer día es que el capitán Enrique de la Puente, capitán de aviación español que se hace cargo de la investigación del avión,
es invitado por el capitán del Tirsel a visitar la patrullera y a comprobar sus piezas de superficie para que se quedara tranquilo y viera que no habían sido disparadas recientemente. En cambio, esa invitación no se hace extensiva al destructor. Eso ya inquieta un poco a las autoridades españolas, porque si el destructor británico no tiene nada que ocultar, pues en ese mismo momento el capitán de aviación Enrique de la Puente podía visitarlo, podía inspeccionarlo y certificar que de los dos buques ingleses no se había producido ningún disparo al avión español, pero eso no pudo hacerlo. Alberto Calvert se encarga de difundir que un avión de pasajero español ha sido derribado por disparo británico y, claro, eso crea todavía una mayor alarma a ambas orillas del estrecho y sobre todo a las autoridades españolas. La caída de un rayo parece poco probable. Para que un avión se incendie en vuelo, solo puede ser una bomba, una imprudencia dentro del avión, o que sea abatido por un rayo. Los aviones, todos los que tenemos algunas horas de vuelo, sabemos que es para lo que mejor está preparado un avión, es contra el rayo. Yo he tenido muchos impactos de rayos en muchos aviones, pero los aviones tienen unos descargadores estática, los mecánicos lo llaman mechas, que funcionan muy bien, y están siempre, y en las revisiones siempre comprueban que estén intactos, porque a veces se caen o se pierden. Es decir, que el impacto de un rayo no es imposible, pero es difícil. Hay dos opciones que son las que cuentan con mayores posibilidades. El engelamiento, la congelación de los perfiles de las alas, que hubiera provocado una pérdida de empuje y la caída del avión. Para Cecilio Justa, experto en aviación, esta es la hipótesis más probable. Una de las cosas más temibles en un avión es el hielo, el engelamiento. No es como ahora, en un avión en un Jumbo, en un DC-10, un Boeing, un 320, un Aerobus 320, tú cuando ves que va a haber hielo, haces así, das una palanca y sale, y le echas a los planos aire a 200 y pico grados, que ahí no se forma hielo. Pero si no tienes eso, como era el caso del Junkers, se te forma hielo en los planos, en los bordes de ataque, el plano tal, el perfil del ala pierde sus características, pierde su testación y te caes. Sencillamente te caes, te derriba. El hielo derriba y ha derribado a muchos aviones. El sabotaje, consistente en la colocación de una bomba dentro del avión o en la alteración de sus motores o instrumental. Creo que detrás de la desaparición del avión pudo estar la mano alemana. Creo que eran los más beneficiados de que ese avión no llegara a su destino, porque eso iba a suponer el que los pilotos alemanes volvieran a tomar el control de esa ruta, el control de ese avión, y les permitía en plena Segunda Guerra Mundial tener una atalaya privilegiada para poder espiar y para poder seguir haciendo labores de información sobre todo lo que se cocía alrededor del estrecho de Gibraltar. Hay muchas especulaciones, pero no hay documentos ni de que prueben una cosa u otra, ni hay testimonios de personas que estuvieran allí, porque es que era imposible. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno español? El accidente se oculta completamente a la opinión pública española. Los medios de comunicación silencian lo sucedido. Únicamente cuando se celebra un funeral unos días después del accidente, se publica una esquela en el Faro de Ceuta, en la que aparecen los nombres de los tres tripulantes y del comandante Bazán, que también iba en el vuelo, y hace referencia a que fallecieron en el accidente de aviación sucedido el 18 de diciembre de 1939. El gobierno se lo tragó. ¿Por qué? Porque en principio creían, esta es una conclusión mía, creían que había sido un derribo y que era mejor estar callado. Imagínate, si es un derribo y lo admiten, pues prácticamente hay que entrar en guerra con los ingleses, ¿no? El incidente pudo provocar la entrada de España en la guerra. El secreto permanecerá quizás para siempre en aguas del estrecho.
Una de las historias menos conocidas y tal vez más rabiosamente humanas es la evacuación forzosa de la población del Peñón. Este hecho hoy en día sería eufemísticamente llamado efecto colateral. El Imperio Británico no reconocía a los gibraltareños como ciudadanos, que se encontraban en lo que podríamos llamar un vacío legal. Cuando el gobierno británico, durante los finales del siglo XIX, empezó a darles derechos civiles a otras partes del imperio, cuando los gibraltareños lo pedían, la contestación siempre era igual. No le podemos dar a ustedes estos derechos civiles o poderes políticos porque ustedes viven en una fortaleza. Había una realidad intangible. Gibraltar era un bastión estratégico, una pieza clave en la guerra del Mediterráneo y debía ser dotado militarmente. Este hecho no auguraba nada bueno para su población civil. En 1940, las autoridades deciden la evacuación forzosa de la población. Más de 15.000 ciudadanos se ven obligados a abandonar sus hogares camino a un futuro incierto. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el problema del gobierno británico era que tenían que preparar la fortaleza, porque, claro, en ese tiempo, en esa época, con Mussolini y los italianos juntándose a Hitler, la posición de Franco no era segura, se esperaba que Gibraltar estaría en las primeras líneas de la guerra. Entonces, tener 18.000 ciudadanos, muchas mujeres, niños chicos, ancianos, eso presentaba un problema muy grande para la fortaleza. Y por eso fue la decisión de que los ciudadanos que no participarían en la defensa de la fortaleza tendrían que salir de aquí. El Marruecos francés fue su primera parada. Más de 13.000 ciudadanos fueron evacuados a Marruecos en mayo y junio del 40. Pero entonces se complicó la cosa, porque Francia ya había capitulado. En el Vichy France, que tenían de Marshal Petain, había una flota bastante poderosa en Orán, en el puerto de Mesel que vive en Orán. Y los aliados temían que esta flota cayera en manos de los alemanes. La Operación Catapulta supuso un duro golpe de Churchill a sus aliados franceses. La supremacía naval de la Royal Navy estaba en juego y el primer ministro británico prefirió la Realpolitik a los tratados. Churchill había recibido informaciones secretas que indicaban que los norteamericanos no defenderían las islas británicas ante una ofensiva nazi, a pesar de su insistencia en involucrar a Roosevelt en la guerra. El primer ministro llegó a la conclusión de que la Royal Navy era su única baza y debía mantenerla en superioridad frente a los nazis. Churchill ya había perdido una gran flota en Galípoli durante la Primera Guerra Mundial y no estaba dispuesto a que los barcos de la Marina francesa pasaran a engrosar las fuerzas navales del Tercer Reich, desequilibrando la guerra en el mar. Por eso pidió la rendición y entrega incondicional de las fuerzas marítimas francesas en Mesel-Kébir, cerca de Orán. Ante la negativa de los almirantes franceses y las informaciones contradictorias sobre un posible contraataque, Churchill ordenó el hundimiento de los barcos galos. Murieron más de 1.200 marineros franceses. Hitler estalló en cólera y puso su propaganda a funcionar contra lo que consideraba un acto traicionero y vil. El mariscal Petain ordenó bombardear Gibraltar el 18 de julio de 1940 en respuesta a la agresión de Mesel-Kébir. El gobierno de Vichy no se detuvo ahí y volvió a atacar el 24 de septiembre del mismo año, causando graves desperfectos en el Peñón. Los aviones habían despegado desde el Marruecos francés en respuesta al intento de los británicos de tomar el puerto de Dakar. Algunas bombas cayeron sobre Algeciras y la línea. El portaaviones HMS Ark Royal, que participó en el ataque a Mesel-Kébir, fue hundido por un submarino alemán frente a las costas de Estepona en 1941.
Los submarinos y las diferentes fuerzas aéreas surcaban los cielos y las aguas españolas con una frecuencia muy alta. Tras el ataque a la flota francesa por parte de la Marina Británica, las cosas se complicaron y los gibraltareños acogidos en el Marruecos francés fueron expulsados. Parten de regreso al Peñón, donde no se les permitió desembarcar. Clayton dijo, yo me los llevo para atrás, para Gibraltar, y ya cuando lleguemos allí veremos lo que pasa. Y así fue, los evacuados se fueron, pusieron en el barco. Afortunadamente el tiempo estaba bueno, porque no tuvieron que ir abajo, porque ahí las personas mayores no podían, y volvieron a Gibraltar en julio. Aquí en el pueblo había mucho entusiasmo, que los padres, los abuelos, los hermanos que se habían quedado atrás, excitados porque venían para atrás su familia. Y entonces anunció que el gobernador anunció que los evacuados no iban a permitirlo desembarcar. Se viven varias jornadas de tensión. Y aquí se armó un buen follín, porque las tiendas cerraron, los hombres no fueron a trabajar, fueron una deputación al gobernador, diciendo cuando menos. Y también el gobierno británico decía, mira, si van, ya se habían decidido que iban a ir al Reino Unido. No puede ser que vayan como están los barcos. Con que el gobernador se dio y dice, bueno, está bien, podéis desembarcar en condición que una vez que los barcos estén listos, marcháis. La población es definitivamente evacuada a varios países, entre ellos Jamaica. El hecho de llegar a Londres, que sufría los bombardeos nazis, produjo un gran desasosiego en los evacuados. Y el único sitio donde había facilidades para medical, de comida, era Londres. Y ese fue porque fueron ahí. Mis padres estaban en Londres, mis abuelos estaban en Jamaica. Y la idea del gobierno británico era que los que estaban en Inglaterra, llevarlos a Jamaica. Al acabar el conflicto, en los años finales de la década de 1940, la población exiliada volvió a Gibraltar. Algo había cambiado en ellos. Se habían sentido extranjeros dentro del imperio. La evacuación de los civiles permitió a los británicos la realización de una operación militar a gran escala en el Peñón. Para encontrar sus testimonios más directos, hay que entrar en las mismas entrañas de la roca. El lugar común sugiere que el interior del Peñón está completamente horadado. Y es cierto. Decenas de miles de hombres fueron cobijados en una gigantesca red de túneles para su defensa. Los informes de inteligencia advertían de que Gibraltar sería atacado más pronto que tarde. Lo que quizá no sea tan conocido es que Franco también tenía sus propios planes de invasión. Nosotros tenemos documentos que demuestran que Franco tenía planos secretos para tomar Gibraltar y para bloquear el estrecho. Lo que no quería es hacerlo con la ayuda de Hitler. Y hay un plan para la conquista de Gibraltar, porque la conquista de Gibraltar español es uno de los leitmotivs del gobierno de Franco. Y los británicos pueden mantener en Gibraltar una gran base por la mano de obra española. Dentro de esa mano de obra española se van a introducir saboteadores, algunos de ellos eran fusilados incluso, que provocaban pequeñas explosiones y pequeños sabotajes, ¿no? Pero estos saboteadores no estaban apoyados realmente por el gobierno de España. Aquí se ejecutaron dos españoles por sabotaje. Es evidente que el Peñón estaba expuesto a una lluvia de fuego desde el mar y desde territorio español. Si además España permitía que su espacio aéreo fuese empleado por alemanes e italianos, su defensa se hacía verdaderamente difícil. Por eso, todo el acuartelamiento se realizó en el interior de la roca. No se trataba solo de mantener la posición. Los planes futuros de los aliados para el Mediterráneo pasaban ineludiblemente por Gibraltar. El bloqueo del estrecho hubiera obligado a la Royal Navy a circunnavegar África para llegar a Oriente Medio y la India. Estos son los túneles ultrasecretos de la Operación Tracer, dentro de la red secreta del Peñón. Seis hombres permanecieron aquí un año, enterrados literalmente en vida. Su misión era enviar información a Gran Bretaña desde una estación radiotelegráfica
en caso de que Gibraltar cayera en manos enemigas. Tracer se mantuvo en secreto incluso para muchos altos mandos. Muy pocas personas, por no hablar de medios de comunicación, han entrado en este lugar. El interior estaba aislado acústicamente. Incluso los suelos fueron acolchados para evitar la menor sospecha. Una bicicleta con la cadena de goma era el generador de la estación de radio. Aún se conservan los inodoros y toda la red de desagüe completamente insonorizada. Los 6 militares elegidos para la operación, entre los que había 2 médicos, tenían provisiones suficientes para 6 años. Podían almacenar agua de lluvia y tratarla para su consumo. Incluso había un espacio destinado para enterrar a los muertos. En 2 galerías diferentes se encontraban sendos puestos de observación para espiar los posibles movimientos del enemigo. Aparentemente, en la actualidad no logra verse gran cosa, pero parece ser que para aquellos agentes especiales era suficiente. Sorprende que una de las rendijas de observación no sea más grande que un teléfono móvil. El grupo de élite entre quienes estuvo este médico debió de vivir situaciones límite. Dwight Eisenhower estableció aquí el cuartel general de la Operación Torch, en las mismas entrañas de la Tierra. Gibraltar fue dotado de pistas de aviación y la guarnición dentro de los túneles llegó a albergar 18.000 hombres. La invasión del norte de África se comandó desde el Peñón. ¿Cuál era la posición del gobierno de Franco? En primer lugar, hay que tener en cuenta quiénes fueron sus aliados durante la Guerra Civil. La respuesta obvia es Alemania e Italia. Aunque llama la atención que los Estados Unidos y Gran Bretaña compraran materias primas en la zona nacional durante el conflicto. Hasta ahora, nos ha llegado la imagen de que los estadounidenses apoyaban mayoritariamente al gobierno de la República. Y en parte, así fue, pero no del todo. El arzobispo de Nueva York, Francis Spillman, fue un firme aliado del franquismo, llegando a hacer colectas a su favor. La compañía Texaco suministró petróleo a los rebeldes a pesar de las advertencias de Roosevelt. Se calcula que vendieron a crédito más de 6 millones de dólares en crudo que Franco empleó en su maquinaria de guerra. El petróleo, debido al embargo internacional, se desembarcaba en Bélgica y luego se trasladaba a España. España no tenía gasolina. España le compraba gasolina a Estados Unidos. Si nos hubiéramos enfrentado a Estados Unidos, lo primero que no hubiéramos tenido era gasolina. Porque es un aspecto que se está empezando a estudiar ahora mismo, que es la evolución de la guerra civil en función de los envíos de gasolina que hay al bando nacional, ¿no? Que es un aspecto clave. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos siguieron proporcionando gasolina a España con la intención de ganarse el favor de sus dirigentes y de su población. Al comienzo de la Guerra Civil, Franco había tomado el control sobre los principales centros mineros e industriales del país y siguió vendiendo materias primas a todo el mundo, incluidos los ingleses, que continuaron comprando acero de Altos Hornos, wolframio y piritas en grandes cantidades. Franco consiguió tener una economía de guerra activa y, lo más importante, no perder el contacto con ninguno de los bloques en los que el mundo se estaba dividiendo. Esta información ha sido publicada por el Servicio de Estudios Económicos del Banco de España. En el caso de Alemania, su colaboración fue mucho más estrecha, sobre todo en el campo militar. La tristemente famosa Legión Cóndor llegó a ser facturada por 157 millones de dólares tras la Guerra Civil. Se crearon consorcios empresariales como Sofindus para articular todas las operaciones comerciales de forma oculta. La dictadura compró oro a los nazis a través de Suiza y les vendió wolframio en grandes cantidades. España fue un gran lavadero de dinero, de oro y divisas. Un gran lavadero. Eso no se ha querido reconocer nunca. Los lazos de Franco con Alemania e Italia eran profundos. España se declara neutral inicialmente, después pasa a la no beligerancia y después ya, en la entrevista de Hendaya, España pierde la neutralidad. Esto ha costado mucho los españoles acabaran admitiéndole, porque claro, había toda una tradición de que España había sido neutral. España acaba firmando lo que le propone Hitler, que no es otra cosa que adherirse al Pacto de Acero. El Pacto de Acero
es más importante y más obligatorio que el pacto, que el Tratado de Washington que constituye la OTAN. Más obligatorio. Claro, la gente, pues esto lo ha pasado de largo. España gira muy tardíamente hacia los aliados y ya queda con el estigma del eje para siempre. Pero el gobierno de Franco no era completamente proalemán. Algunos de sus ministros y colaboradores eran afines a los aliados. Se ha publicado que la inteligencia británica sobornó a algunos generales para que España se mantuviera en su posición de no beligerancia. Incluso se habla de venta de información sensible. La Junta Militar Española, pues, fue inicialmente una junta. Había, esencialmente, eran los generales Quindelán, Orgaz, Aranda, que podían, estos eran, podíamos decir, los jefes de fila. Pero en toda la conspiración, etcétera, etcétera, yo he calculado y lo que he visto, pues yo creo que debieron contar con cerca de 30 generales. Es decir, que la información que acabaron teniendo los británicos fue una información muy buena. Acabaron pagándoles, pues, cantidades muy importantes de dinero para mantener la neutralidad española. Es decir, esto se ha venido a calcular que serían unos 200 millones de euros actuales. Llego a pensar que, si es verdad las cifras que se han manejado, podía ser simplemente que alguien de la embajada o del servicio de inteligencia británico estuviera metiéndose dinero en el bolsillo y justificando, diciendo: es que se lo he entregado a estos señores, y claro, de eso no me han dado ningún recibo. El operativo de sobornos, ideado por Samuel Hoare, embajador británico en España, fue autorizado por Churchill. Se han publicado documentos desclasificados en los que aparecen nombres de altos mandos españoles beneficiados por el dinero británico. El mismísimo hermano de Franco, Nicolás, entonces embajador en Lisboa, figura en la lista. Toda la operación se habría llevado a cabo con la intervención del banquero Juan March. Juan March fue el hombre, pues, que suministró el dinero, acabó suministrando el dinero, en muchos casos incluso vendiendo algunos bonos del Tesoro, etcétera, etcétera, precisamente para estos generales. Los esfuerzos económicos de los británicos tuvieron su premio y Serrano Suñer y Yagüe, firmes aliados de Alemania, salieron del epicentro del poder. Existe una prueba documental en los archivos del presidente Roosevelt que narra la visita a España de Myron Taylor, embajador ante la Santa Sede y hombre crucial durante la guerra. Era finales de septiembre de 1942. El informe lo redacta Carlton Hayes, embajador en Madrid. La censura de Franco evitó que las reuniones fueran publicadas. Tras entrevistarse con Gómez Jordana, ministro de Asuntos Exteriores, y el propio Franco, los norteamericanos llegan a las siguientes conclusiones. Primera, Jordana está consiguiendo inclinar la balanza a favor de los aliados. Cree que ganarán la guerra y que España debe tener un papel relevante en el nuevo orden internacional. A Jordana le preocupan la inseguridad europea y que haya un cambio de régimen en España, sobre todo si es por un gobierno de izquierdas. Insiste en la seguridad de las fronteras y que se respeten las aspiraciones de España, aspiraciones territoriales que no especifica, pero que los americanos identifican con Gibraltar y el norte de África. Segunda. Franco, calificado como marioneta en la carta, confía en Hitler como paladín de la lucha anticomunista. Sugiere a los americanos que combatan en el Pacífico y dejen Europa, ya que, según sus propias palabras, Hitler le habría garantizado que no destruiría Inglaterra. Franco afirma que Hitler es un incomprendido y un hombre honorable. Los americanos responden que les ha declarado la guerra y que combatirán en Europa con todas sus fuerzas. Myron Taylor trata de sonsacar a Franco su opinión sobre la guerra en Rusia. Consigue que le diga que va para largo. Tercera. Franco se ofrece para estar dentro del nuevo orden mundial, fundamentalmente antisoviético desde su parecer, y pide seguridad para España. Envía mensajes conciliadores a Roosevelt. Cree que los soviéticos no deben pasar del Volga. Franco intenta jugarse la carta del anticomunismo como objetivo internacional, pero el embajador Taylor le dice que el peligro del comunismo se conjura con una sociedad más justa y le insta a hacer reformas. Y cuarta, los americanos creen que si se respeta la soberanía española en las operaciones militares, España seguirá siendo neutral. Hablan específicamente de las Canarias, las Azores, Madeira, la Península y el Protectorado.
parece que los grandes prohombres americanos tenían claro que España no combatiría en la Segunda Guerra Mundial y que abandonaría el eje progresivamente, aunque no tenían seguridad plena. Uno de los campos en los que la colaboración franquista resultó mayor con Alemania fue en los servicios de inteligencia. La sintonía con la Gestapo era total. La Gestapo fue mucho más efectiva de lo que la gente cree aquí en España, ¿no? Porque una parte sustancial del Partido Comunista, pues realmente acabó en manos de la Gestapo. España aprovisiona submarinos alemanes tanto en Galicia, en Cádiz, en Cartagena y en Canarias, ¿no? Eran barcos mercantes que estaban allí fondeados y venían los submarinos, los aprovisionaban y se iban. Submarinos como tales, como base de submarinos como tal, no existían. Todos los días, había reuniones de la inteligencia del Estado Mayor y la inteligencia alemana. Todos los días. Claramente el gobierno del general Franco colaboraba con el eje y sobre todo el estrecho de Gibraltar, toda la zona, Bahía de Algeciras, Cádiz, Huelva, era un nido de espía. Aquello antes ya de la guerra civil y ya allí había elementos nazis que estaban infiltrados. Van desembarcando durante la guerra civil española y bajo la apariencia de ayuda a Franco, pues se van quedando con el control de los aeropuertos, se van quedando con el control de muchísimas empresas. Al final crean una red que cuando comienza la Segunda Guerra Mundial está completamente preparada. Los propios británicos reconocen que prácticamente las ciudades de Tánger y Tetuán es difícil encontrar un sitio donde nadie espíe para los españoles o para los alemanes, desde cafeterías, hoteles. Todas estas personas eran, según los británicos, agentes al servicio del eje en el protectorado. La operación Torch, Antorcha, se diseñó para combatir a los nazis en el norte de África, teniendo siempre las miras puestas en el frente ruso. Roosevelt y Churchill querían aliviar la presión que Hitler ejercía sobre Stalin, y para ello debían realizar una maniobra de diversión con la suficiente envergadura para preocupar a los nazis y obligarles a desviar recursos de la guerra en Rusia hacia otro lugar. Pero en medio del despliegue previsto para Torch estaba España, con el ejército situado a ambos lados del estrecho. Los servicios de inteligencia y los estrategas aliados tuvieron este hecho muy en cuenta. Así se puede comprobar en todos los planes tácticos y operativos de Torch y de sus operaciones de cobertura, Backbomb y Backbomb 2. Que se trataría, pues lógicamente, de hacer unos desembarcos y conquistar Ceuta y Melilla y acabar con el protectorado español. ¿Y de qué forma habría que hacer para evitar, lógicamente, que España les creara problemas en el norte de África? Pero esto al final, pues no queda en el papel. Pero todo eso se estudia, Se estudia tanto el tema de penetrar en la península ibérica como, en caso de que España se declare en guerra, pues qué tienen que hacer con el Marruecos español. En la historia de la guerra, nunca se había planteado una operación como Torch. La complejidad de desplazar una flota tan grande desde Estados Unidos y Gran Bretaña para invadir África del Norte no tenía precedentes. Es la vez en la que un desembarco anfibio coge sus tropas desde el punto más lejano. Embarcan en Estados Unidos y desembarcan lo más cercano en la costa atlántica de Marruecos, pero luego en Argelia. Es una ruta larguísima y además muy arriesgada, con un Atlántico infestado de submarinos, ¿no? Y la flota, a base de hacer zigzags, a base de llevar una ruta errática, consiguen hacerla pasar por un convoy y que llegue hasta las puertas de Marruecos sin ser detectada. Uno de los grandes problemas de la operación Torch era encontrar puertos de refugio capaces de albergar la flota en caso de ataque alemán o temporal. Todo estaba calculado y los estrategas americanos y británicos no querían dejar ningún cabo suelto a la hora de efectuar los suministros y de proteger la retaguardia. Y ahí es cuando empiezan a barajar la posibilidad de tomar puertos españoles. Las Canarias, Huelva, Ceuta y Cádiz son citadas expresamente en los archivos secretos. Se plantea
un desembarco en la costa de Cádiz y de Huelva y en una segunda fase llegar a Sevilla. También se plantea desviar las fuerzas de Tors a Canarias y a Lisboa. A los estrategas les preocupaba la capacidad de atraque de los puertos, las defensas españolas y el tiempo de reacción de Alemania, así como los recursos que debería destinar Hitler para frenar la operación. Una ofensiva alemana hubiera supuesto la retirada de tropas del frente ruso, aliviando así a los soviéticos. ¿Qué hubiera significado un desembarco aliado allí? Pues, lógicamente, que España se hubiera defendido y que es posible que el gobierno español se hubiera visto obligado a aceptar la ayuda de Alemania para defenderse. ¿Cómo era el ejército español? La potencia de fuego de una división española, los británicos dicen que era la mitad de una división británica o estadounidense. No obstante, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos muestran una gran preocupación por la posibilidad de que el ejército español pueda involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Sabe que si tienen que combatir en nuestro terreno, en el Marruecos español, en el estrecho de Gibraltar, en Andalucía, se van a enfrentar a la florinata del ejército español que seguía estando en el norte de África y que en ese terreno tan favorable para España iban a tener muchas dificultades. Las unidades que se tenían en África eran unidades que estaban sobre todo muy bien mandadas, muy bien encuadradas y que no tenían por qué desmerecer, sino todo lo contrario, frente a las unidades aliadas. La mayoría de las tropas estadounidenses habían hecho un periodo de ejercicio un poco acelerado, pero muy poco. ¿Podía resultar una traba real para los aliados? El ejército español en aquel momento tenía muchos soldados, pero no estaba prácticamente mecanizado, no tenía medios de transporte y estaba falto de artillería moderna para poder enfrentarse a un ejército como el de Torch. Realmente la Marina española era una marina pequeña que había estado dividida durante la guerra y hubiera tenido una capacidad de actuación bastante limitada frente a una flota británica o una flota norteamericana que era inmensa. Los planes sobre Ceuta, Tetuán y Tánger aparecen repetidamente. El puerto de Ceuta se consideraba ideal para un desembarco, que además permitiría la toma del cercano aeródromo de Tetuán. Horas antes del comienzo de Torch, el gobierno español recibió una carta de Roosevelt garantizando que no habría ninguna agresión a España. El 8 de noviembre de 1942, las tropas aliadas desembarcan en Casablanca y atacan Argelia. Cerca de 100.000 hombres asaltan el norte de África desde 600 buques para derrotar a los nazis y sus aliados. Eisenhower, una de las primeras cosas que comenta públicamente a sus colaboradores, que le preocupa el siniestro silencio de España. El enorme convoy naval no es detectado por los alemanes, los italianos, los franceses ni los españoles, a pesar de las grandes redes de observación. Los mejores detectores infrarrojos que había en el mundo los tenían los alemanes, precisamente en el estrecho de Gibraltar, para observar todos los barcos y poder detectar todo el paso y todo de barcos británicos, ¿no? La flota de Torch se detecta, pero no se da ningún aviso. Es un fenómeno casi inexplicable. Lograron despistar y coger con el pie cambiado prácticamente a todo el mundo, porque tampoco los españoles se enteraron de lo que estaba pasando, y eso que los días previos al desembarco el movimiento que había en torno a Gibraltar era algo increíble. La flota que viene de Torch atraviesa todo el Atlántico y no la detectan. Y aquí, curiosamente, nadie ve nada cuando la operación Torch, ¿no? Es algo cuanto menos curioso. Durante las primeras semanas de Torch, la tensión en el protectorado fue extrema, aunque España había recibido garantías por escrito del presidente Roosevelt de que no sería atacada. El general Franco contestó diciendo que aceptaba, por supuesto, todas las garantías que le daba el presidente Roosevelt, que le agradecía mucho que hubiera sido tan claro en la exposición de motivos y que, por consiguiente, ni España tenía nada que temer del desembarco aliado, ni los aliados tenían nada que temer de España.
A pesar de ello, se desplazaron varias divisiones españolas dentro del territorio, lo que aumentó las sospechas de los aliados sobre una eventual intervención. La verdad es que Franco reacciona, moviliza a las tropas, empiezan a producirse desplazamientos de las fuerzas militares acantonadas en el norte de África, desde Ceuta, desde Tetuán, empiezan a moverse hacia Larache, hacia otras zonas, para en previsión de lo que pueda suceder. El general Yagüe, conocido por su crueldad durante la Guerra Civil, fue trasladado a Melilla para mayor inquietud de los aliados. Yagüe, nada más llegar a la ciudad española del norte de África, dice públicamente que vuelve con el mismo espíritu revolucionario de 1936 y que ha ido a Melilla a matar o a morir. Yagüe, además, es uno de los hombres que está defendiendo en el Consejo de Ministros que hay que entrar en guerra. Las protestas diplomáticas aliadas fueron una tónica general durante las primeras semanas de Torch. Las españolas también, ya que varios aviones sobrevolaron sin permiso el espacio aéreo nacional. Fueron probablemente las semanas en las que la entrada en la Segunda Guerra Mundial estuvo más cerca. Si Alemania hubiera presionado con seriedad en noviembre, diciembre del 42, para que España entrara en guerra, con dificultad España hubiera podido decir que no. Poco a poco, la tensión se diluyó. Realmente, lo que salva a España es Torch. Los norteamericanos desembarcan en el Marruecos francés para proteger su retaguardia. Y una vez se desembarcan en el Marruecos francés, ya no hace falta invadir España. El éxito de la operación Torch fue definitivo. Los aliados continuaron protestando por el cobijo que Franco daba a los agentes del Eje y por su laxitud a la hora de controlar a los nazis. Las directrices de España de salvar judíos, nada. No podían venir a España. ¿Por qué? Porque habían puesto en vigor otra vez el decreto de expulsión de los judíos. Entonces, el judío que entraba, aunque fuera con pasaporte español, tenía que marcharse. En España había cerca de 30.000 alemanes con bienes y propiedades, según la inteligencia británica, en el año 45. La última carta del presidente Roosevelt a Franco plantea la posición americana ante la dictadura. No se haga usted ilusiones que no hay sitio en la comunidad internacional para regímenes basados en principios fascistas. Se lo tiene que recordar en marzo del 45. Pero las cosas cambian. Y dentro de la política del mal menor, los aliados consideraron que Franco resultaba una buena opción para frenar el comunismo y ayudarles en su nueva estrategia contra la Unión Soviética. Hay una fuerza democrática seria, republicanas serias. Los monárquicos les consideran pues gente ultraderechista. Y en consecuencia, los británicos van a dejar: dejemos esto, bastantes problemas tenemos en una Europa destruida, no abramos un frente más. Si Roosevelt no muere en abril del 45, no muere, Franco no hubiera durado ni un mes. Se oponen radicalmente los británicos a que haya un cambio en la península. Y se acaba la historia. España había participado, a su manera, en la Segunda Guerra Mundial. Andalucía fue un teatro de operaciones y a punto estuvo de ser invadida. La explotación de sus recursos naturales y su posición estratégica la mantuvieron en primer plano durante el conflicto y después. El debate sobre la herencia de aquellas guerras, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, continúa abierto.